Hasta que no asumamos que el cielo no nos pertenece, le pertenece a los políticos, no entenderemos nada. Que el subsuelo pertenece a los políticos, no entenderemos nada. Es decir, vivimos con una apariencia de libertad que no es tal. Está todo manejado y chuleado por los políticos en nuestro nombre. Vivimos en la dictadura perfecta y que cada día se perfecciona más. Y eso es lo que todavía, claro, estamos aquí, no somos libres. Está, que no somos libres, que no podemos ser lo que es imposible, que no se puede emprender nada, que cualquier cosa, que montar una panadería en Madrid tiene una regulación de cagarse. Una panadería. No digamos ya, sino que si quiere montar uno es una universidad. ¿Entendéis? No hay nada parecido a la libertad. La política nos la arrebató hace mucho tiempo y cada día nos pone más límites. Orwell en los años 30 no hubiese ni podido imaginar una tiranía similar a la que se padece en los países de la supuesta democracia, ¿no? Ni imaginarla. De ahí que miremos con envidia países como Liechtenstein, como Gibraltar, como Suiza, como las Islas Caimán, porque son los únicos lugares donde queda algo de libertad. Y si no hemos entendido eso, no hemos entendido nada. De ahí que estemos con las dudas. ¿Y por qué no hacen esto? No lo hacen por nuestro bien, lo hacen por su bien, para mantenerse ellos en la poltrona y vivir a costa nuestra. De esto va la cosa y de esto va la historia. Los que nos hemos dado cuenta, digamos, los que hemos despertado, pues lo que estamos buscando es la puerta de salida. A ver, ¿dónde puedo irme? De manera que no, tampoco me deje mucha piel en el camino. Ahora, los otros, pues cumpliréis 80 y seguiréis diciendo, es que no piensan en el pueblo. Jamás van a pensar en el pueblo, no puede, es imposible. Igual que Al Capone no pensaba en la gente a la que extorsionaba en Chicago, porque lo hacía para él. Al menos Al Capone tenía la ventaja que iba a la cara. Estos encima mienten.